con una cita del escritor francés Voltaire, que dice, vale más intentar salvar a un culpable que condenar a un inocente. Y esta, señores, es en la base de nuestro sistema legal. Que pasen los litigantes, por favor. Aceptamos la justicia y la verdad, pero no la justicia por sus propias manos. Cuando nadie responde ante tu impotencia y dolor, es necesario recurrir a la propia justicia. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Eh, Rosa, usted está demandando a Andreina. Descríbame quién es ella, por qué la demanda y qué pide para resolver este caso. Okay, buenas tardes, doctora Polo. Eh, mi nombre bien es Rosa. Yo demando acá a la señora por la suma de 5 mil dólares por daños y prejuicios y quiero que se le pida una disculpa pública a mi hija. Ellos grabaron un video sin mi consentimiento donde esta señora agrede verbalmente y físicamente a mi hija. Mi hija es menor de edad. ¿Qué edad tiene? 14 años. 14 años. Ok. A, pero, a ver, señora, ayúdeme a entender un poquito. ¿Quién es esta señora? ¿Cómo usted la conoce? ¿Cómo su hija la conoce? ¿Quién es ella? Una vecina, una amiga. No, doctora, mire, le explico. Este, Estos hechos ocurrieron hace un mes exactamente. Yo me siento muy avergonzada, muy arrepentida y realmente la mayor parte de todo esto es culpa mía. M me paso todo el tiempo trabajando. Yo llegué a este país hace dos años con todas las intenciones de sacar a mi hija adelante. Yo tengo dos hijas, madre soltera, trabajando. El mayor error que cometemos es dejar, abandonar a los hijos, no abandonarlos, sino. No supervisarlos. Exactamente. Doctora. Es trabajo todo el tiempo por sacarla adelante, por darle unos buenos estudios, porque no me le falte nada a mis dos hijas. Desgraciadamente la abandoné un poco, me desocupé un poco de ella, y esto llevó a que mi hija eh, se integrara a una pandilla, a un grupo de chicas, no sé bien todo esto. Vine a enterarme. Ahora, cuando, cuando ocurrieron los hechos, cuando mi hija fue detenida en la policía, ella se integra a una banda que son unas niñas que se dedican a robar Niños en apartamentos. No, ladronas. Ladronas son. Se METE en casa de la señora. Sé y... que ella es la víctima de los robos de, de esta pandilla, Correcto. de la cual su hija es. Sí, doctora. Eh, 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 ella es. Forma parte. doctora, yo lo reconozco. Ok. ¿Y tú le vienes a cobrar a ella 5 mil dólares por daños y perjuicios de qué? Doctora, ella subió el video donde ella grabó a mi hija robando en su casa, doctora. Lo subió sí, a las redes sociales. La lo red social. subió a las redes sociales, lo subió a Facebook. No, no, y no, no, yo tengo entendido, yo averigüé que las leyes no permiten que los expedientes de los menores sean publicados, sean públicos en ningún lugar. Claro. Ella no pidió mi autorización no, para hacerlo. que hasta el juez debe haberlo indicado en, en el caso. Exactamente. Esto ha sido... Eh, muy doloroso para mí. Mi niña, no sé realmente. ¿Usted tiene evidencia de que fue lo que se colgó en, en el internet? Sí, sí, tengo evidencia. Se la entrega a producción. Ok. Déjeme ver, señor director. Mi hija está cansada de pedirle perdón, yo estoy cansada de pedirle perdón todo el tiempo. Mi hija cometió un delito, pero es una niña, solo tiene 14 años. Ella se está reivindicando, está haciendo sus horas comunitarias, le están siguiendo, le están dando seguimiento, yo dejo mi, mis horarios de trabajo por llevarla. Ya. ¿Qué tienes ahí sobre tu podio? Esta es la evidencia de... Tráeme, tráeme eso, por favor, déjame ver lo que tienes ahí. Esto es una situación contradictoria, dolorosa, pero yo comprendo. Puedes volver a tu podio. Eh, pero hay reglas que rigen este tipo de situación y tenemos que cumplirlas. A ver, eh, bueno, aquí, este es el reporte policiaco donde la chiquilla fue arrestada por entrar y robar en un departamento en la dirección que indica ahí. Y entonces esto debe ser la sentencia judicial donde eh, la condenaron a un tipo de rehabilitación y de, me imagino, cobras comunitarias. Debe estar en una probatoria, esta debe haber sido su primera... Eh, su primer eh, delito, etcétera, etcétera. Y la trataron como menor de edad. Solo tiene 14 años, doctora. Eh, claro, eh, esto, es, es, estas imágenes naturalmente ponen a esta chica en una situación donde posiblemente a los 14 años se ve afectada por estas imágenes el resto de, de su vida. Están haciendo bullying, ya eh, bueno. no, la maestra, antes, la directora no de la escuela me ha llamado... Actual. Vale. Ella tiene toda la razón. Yo, yo en su lugar yo... hubiese hecho lo mismo, pero es una niña de 14 años que, que merece una oportunidad. Eso yo la traje a este país, doctora. Yo compré. Cometió un error, pero no por eso se le debe juzgar toda su vida, está cumpliendo. Y yo me estoy encargando de que eso suceda también. Te entiendo perfectamente, bien eh, ¿Cómo respondes, Andreina? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Andreina. Eh, estoy aquí, estoy bastante molesta. Eh, me parece absurdo. Que esta señora venga con esa cara, a atreverse a estar exigiendo un dinero porque su hija haya cometido un error. Sí, ella lo cometió. Yo su, también cometí un error. Subí el video a, a las redes sociales, pero lo hice por molestia. ¿Cómo se te ocurrió hacer estas imágenes? Bueno, doctora, le explico. Pues, Esas no son imágenes de seguridad. Ahí Correcto. tú estabas atrapando a la criminal, a la delincuente, y alguien estaba firmando lo que estaba pasando. Correcto, doctora, le explico. Eh, yo estaba en mi trabajo, estaba regresando. De, de mi trabajo, cuando mi esposo se quedó más atrás y yo subí. Cuando entro a mi apartamento, está la puerta abierta o sea, y me percato que hay todo un desastre. Y entonces veo a esta chiquita tratando de, sol, de saltar por una, por una de las ventanas. Cuando esto sucede, o sea, yo me molesté mucho y lo que hice fue alarla por el cabello. Pero como le explico, yo estaba bastante molesta por la situación, o sea, mi reacción fue esa. Ahora le explico, Yo tam nosotros también, o sea, mi esposo y yo eh, portamos un arma en la casa y si mi reacción, en vez de haberla agarrado por el cabello, era buscar el arma y dispararle, o sea, mato a la chiquita allí ¿También y entonces pudiste... defensa propia porque estaba en mi casa. Sí, ¿ves? ¿sabes qué? Esa hubiera sido una de las acciones legales que tú pudiste haber tomado, eh, está dentro del ámbito de lo legal, defender tu espacio, tu casa, tu hogar, etcétera, etcétera. Pero no tomaste esa acción. Correcto. Tomaste una acción pública. Correcto, porque le digo a mi esposo que, que entra luego, le digo que saque el, eh, saque el teléfono para grabar y de hecho yo, yo no iba a montar el video en las redes sociales, doctora, pero pasa un mes y veo, a, me entero de que está la niña, ya está libre, a la otra que también, eran cuatro, a la otra que también había, eh, de las cuatro, estaba, metieron presa a esta, a la niña de la señora. Y a otra de las integrantes, pero las otras dos se desaparecieron. ¿Y? Entonces, bueno, me entero yo que estaban libres y yo dije, bueno, ¿qué pasó aquí? La, la policía a mí nunca me dio respuesta. Y yo sí, yo no recibí ni disculpas, yo no recibí ningún pago por todo lo que a mí me robaron. Y entonces, o sea, yo ¿No, vi se, todo, re, lo, ¿no se recuperó lo que te robaron? No. Okay. Correcto, entonces yo subí el video, yo lo hice y lo volvería a hacer si me pasa lo mismo y es lo que recomiendo. Ok. ¿Tú tienes alguna evidencia? Bueno, yo traje la evidencia, fue del, eh, del seguro de mi, de mi propiedad, Ajá. de donde me hicieron los daños LOS, los DAÑOS que ocasionaron, pues. Ok. Está. Vamos a hacer un corto receso, acércame eso que tienes ahí. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. <laughs> los dos tienen testigos. Ok, hacemos un corto receso y continuamos con más de este caso. No se vayan. Si, si, si se vuelve a la corte juvenil, no, al juez jue que atendió este caso. Creo que la, 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 le ordenarían que baje el video a no ser que la habían advertido de no publicar alguna información de la menor y entonces desacato. Caso cerrado. Rosa demanda a Andreina, quien es la víctima del robo cometido por su hija. Por la suma de 5 mil dólares por daños y perjuicios ocasionados por la víctima a su hija, que está cumpliendo con el proceso legal después de haber roto la ley. Por eso ella le pide los 5 mil dólares a la víctima del robo, que dice que ella estaba muy enojada y lo hizo como en busca de justicia también. Este es el concepto de la justicia que tenemos. Tal parece que el sistema legal no es suficiente. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. ¿Quieren añadir algo? ¿Eh, ¿Dije algo incorrecto? No. No, doctora. No. Ok. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Pedro. ¿Y usted quién es? El esposo de Andreina. ¿Usted, usted fue el que filmó el video? Sí. Ok. ¿Qué ha venido a declarar? Estoy aquí para apoyar a mi esposa porque realmente somos los afectados en esta situación. ¿Cómo no? Donde entro y encuentro a mi esposa que ya tiene a esta muchacha de la mano agarrada por los cabellos. Sí. Porque la casa totalmente era un desastre. Claro. Y nos estaba robando las pertenencias. ¿Sí? Y lo grabamos para tener pruebas de que era un hecho concreto, de que era real. Pero, ¿qué necesidad había de subir esto al internet? Exactamente. Esa es la parte que yo no entiendo, Pedro. Realmente al nosotros ver que pasaron, eh, que pasó el tiempo, que estas niñas estaban en la calle otra vez uh -huh. y no se nos dio una respuesta, a nosotros no nos devolvieron nada de nuestras y se pertenencias. Le dijo que ella estaba pues, no, no, no un momentito. ¿Sí? La compañía de seguro de ustedes le pagó a ustedes la suma de 2.500 dólares por los daños que habían sufrido en el departamento. O sea que, o sea, ustedes les habían compensado, así funciona el sistema. Pero me estás diciendo que lo hicieron porque por. Qué? por ¿Por maldad? Por tener la prueba. ¿Pero para qué lo subieron al Internet? Bueno, yo lo subí porque realmente me sentía que no tenía solución, no tenía solución el caso. O sea, a mí no me dieron sí, solución. Pero que no, si te, no, si la compañía de seguro te pagó y la chiquilla enfrentó la justicia y la castigaron de acuerdo a lo que dicen los seres humanos, nosotros en este sistema democrático donde ponemos las leyes, etcétera, etcétera, porque tú tenías que buscar esto extra. ¿Estás inconforme con el sistema legal? Correcto, porque la, la, ah, la muchacha... Y porque estás inconforme con el me, sistema me, legal, me en vez de escribirle a tu congresista y legislador, lo que decides es poner las imágenes de una niña de 14 años que ya enfrentó el sistema, que ya tiene su problema andando, para ofenderla más. Bueno, doctora, y arruinarle el no resto hubo, de su vida. Exactamente. No hubo solución en ese caso y sí, por eso hubo sentimos... Aquí hay, una sentencia, solución, aquí hay una hubo sentencia legal, a esa niña a la hombres. castigaron, como la ley manda. Y está cumpliendo y entonces sus horas Pasan en muchos casos en, en el mundo y quedan así, quedan impunes. Entonces, ¿Y, que ¿Y tú no crees que tu manera no va a resolver nada. al mundo? Bueno, eso de subir videos para que el resto de la gente lo mire y le hagan bullying a los demás ¿te parece que esta es la manera de resolver el mundo? Bueno doctora necesitaba que todo el mundo viera que esa para qué? Va... tú vives con eh, el mundo entero a ti te pagan la renta el mundo te paga la renta no pero ese... y te vas a reponer tus bienes no, de, 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 de los ladroncillos que hay por allí porque uno piensa que son niños vado. no son Madre, niños y entonces realmente lo que están criando son delincuentes. Perdón. Hay niños que tienen eh, el comportamiento delictivo lo tienen se les castiga y a veces que son excelentes personas y tenemos que tener esa esperanza porque si no el mundo es una porquería y mejor nos autodestruimos que vamos camino a eso, ¿eh? Con toda esta cuestión de de la justicia en nuestras manos. ¿Tu testigo quién es? Es mi hija. Claro, si la trajiste me, me estás dando la autorización de que ella ingrese. Sí. Vamos a invitar a la niña. Dile que venga con el doctor. Mira, que entre ya el doctor Ángel Leal. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, Isabel. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Bien, Bien. Ok. Dime algo. ¿Cómo te involucraste en esta pandilla? Doctora, yo estoy arrepentida. Me involucré porque al estar, eh, bueno, doctora, yo estaba en, en mi escuela uh -huh. y, me, y como dice mi mamá, yo estaba sola. No, me sentía falta de, de amistades, no tenía nadie con quien... Y te hablar juntaste con este grupito. ¿Hay alguna adulta en ese grupito o todas son menores de edad? La jefa. La jefa es adulta. No es adulta, pero bueno, va a cumplir los 18. Ok, entonces tú la consideras naturalmente. Tú tienes 14, para ti esa es adulta. Ok. Eh, ¿Aprendiste tu lección? Doctora, sí, yo estoy arrepentida. Yo le vengo a ofrecer una disculpa a ella y a él, porque yo sé que me metí en la casa de ellos. Pero yo estoy arrepentida, doctora. Y yo quiero que ellos me disculpen, porque, doctora, mi mamá se la pasa trabajando. Y de verdad, doctora. Yo quiero nada más que quiten ese video porque me están haciendo bullying en la escuela. Yo no aguanto más, ESTO, doctora. Yo quiero ser Una aquí en la vida. Estoy arrepentida okay. y mi mamá, mi mamá, está preocupada con todo esto, doctora. Yo lo único que le pido a los jóvenes hoy en día es que estén pendientes de que los crímenes que cometemos, que se cometen hoy en día, tienen consecuencias más allá de lo que era la justicia antes. Hoy tienen que lidiar ustedes que para ustedes es tan importante los medios sociales las redes sociales, el internet, todas las redes sociales. Doctora, incluso, incluso me llaman ladrona, trepadora. Claro. Me hacen la vida, okay. hacen Posible, vida imposible, doctora. La vida imposible. ¿Sí? Yo lo único ¿Esto? que le pido a ella, por favor, que quita bueno, la... Escúchame, la video, ¿tú sigues en contacto con los miembros de la pandilla no, esta? No, para nada. No, no, ni lo pienso hacer. Ni, ni lo pienso hacer y yo me hago es que asegurando de saber, eso, doctora. Ok, perfecto. Hablemos de este proceso, doctor. Y, ¿Cómo no? Y, y de lo que hizo ella. Pues yo bueno, siento que ella ha violado las reglas de la Corte Juvenil. Eh, estoy de acuerdo, doctora. Desde el punto de vista de la Corte Juvenil, hay que entender que el primer propósito no es castigar, es rehabilitar. Correcto. Porque y son por, niños. Porque son niños. Y por eso se le presta tanta importancia a conservar la confidencialidad de la identidad del menor precisamente para que el castigo para que no sea un castigo sino sea una rehabilitación eh, eso es lo primero desde el punto de vista del video generalmente cuando el sujeto del video es identificable fácilmente que se puede identificar quién es la persona y especialmente en un caso de una menor de edad es claro quién es ella se le ve claramente que es ella generalmente se le debe de pedir el consentimiento a la madre o al padre o a ambos para, para poder algo publicarlo en el internet. Eh, eh, Ángel, ah, si, si, si se vuelve a la Corte Juvenil, no, al juez, el juez que atendió este caso. Inmediatamente ordenaría que se baje el video porque va en contra de los fines de la, del sistema juvenil, que es el bienestar de la menor. ¿Y el juez ca la castigaría de alguna otra manera, usted cree? O, ¿O en este momento posiblemente nada más los jueces, como esto es tan nuevo, dirían? Y, ah. yo, yo creo que le ordenarían que baje el video a no ser que la habían advertido de no publicar alguna información de la menor y entonces desacato. Entonces, pero sin una advertencia anterior. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Usted, ¿Ustedes se les advirtió en algún momento? No, yo no recibí ninguna advertencia. Doctora, pero, ellos ni siquiera estaban involucrados. Doctora, cuando yo entré por su casa, doctora, él, ella me agredió. Yo sé que ella tuvo la razón, porque yo, yo no soy nadie. Que no, no, perdóname. No, no, pero, espérame. Tienes suerte de que estás viva. Sí. Exactamente. Doctora, no. No, no, tienes que suerte de que estás viva, porque ella te pudo haber matado en defensa propia. Así que no te, no te pases de la raya. Que no vale la pena. Decisión del caso. Te ordeno de inmediato que bajes ese video de la internet. De inmediato. Si ellas regresan diciéndome que tú no me hiciste caso a lo que te estoy ordenando, entonces sí, te voy a cobrar daños por el desacato. Pero en este instante te estoy dando la oportunidad de que simplemente lo hagas. Y a ustedes, el público, una vez más les digo: ojo. Las consecuencias de nuestros actos hoy en día van más allá de lo que realmente ameritan. Esa es la decisión, he dicho, caso nos cerrado. A... Sea cortés, ande con cuidado, edíquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias por acompañarnos.